Muy bien. Hugo Vinte, porque le comete un paso y el otro el petiso este. Subir bando con Ori. Perfecto, la gente que saluda, que está con nosotros acá y obviamente que hay que saludar. Vamos con el fallo de la pelea. Vamos a escuchar entonces. Del licenciado García Masacchi, 59.5 puntos para Rosso, 55 puntos para Canadá. Del señor Córdoba, 59.5 puntos para Rosso, 55 puntos y medio para Canadá. El próximo combate de Arroyo, confirmado hace unos instantes, va a combatir. Puma, estamos en vivo, Puma. Ochoa. A ver si podemos charlar con el Puma Arroyo. Puma. Próximo combate, Miguel Ángel. Estamos en vivo. Estamos en vivo, está en nuestra cámara, por Canal 9. Hemos transmitido la pelea para toda la provincia de Salta y por internet para todo el mundo. Hemos recibido mensajes de todos lados. Una pelea muy esperada la tuya. Gracias a Dios, las cosas salieron bien. Y yo creo que la gente esperaba esta pelea, la vuelta mía, ¿no? Y como mucha gente vino. Sí, y la próxima vez va a venir más gente. El 10 de julio viene más gente. Vos sabés que estábamos con el Potro ahí, mirá, el televisor, un poquito más, donde hay más luz, un poquito más atrás. Estaba con el televisor el Potro comentando la pelea con nosotros y nos decía, el Puma va a salir, primero a pegar duro y después a estudiar la pelea, tiene mucha experiencia. El Toro Parada también es muy fuerte, le pegaste duro y no cayó nunca, ¿no? Sí, me quedé también fuera de distancia un poco, también estoy un poco lento, pero yo creo que la próxima pelea voy a llegar bien como tiene que ser. ¿Te pareció un poco apresurada la cuenta del árbitro ahí cuando ya lo tenías casi tocado la parada? No, estaba puesto. Yo creo que otro bien, el árbitro, bien para curar al boxeador, porque en la pelea del boxeador. No hablemos que estuve un poco apurado, porque yo creo que sabe lo que hace, ¿no? Mándale un saludo a toda la gente de Salta que te vio, y por internet para todo el mundo está nuestra cámara ahí por Canal 9. Muchas gracias a toda la gente que me sigue, muchas gracias a toda la gente que me apoya, a mis amigos, los que confían en mí, como Mario. Me olvidó porque es destino el apellido de Mario. Mario Moreno, la gente que me olvide que me disculpe, ¿no? Y muchas gracias a Dios y muchas gracias a toda la gente que me tiene. En la conferencia de prensa decía, no me pregunten la edad, que mala educación. Tengo 46 años. Pero yo lo digo por decirlo, pero yo no niego mi edad y estoy orgulloso de la edad que tengo. Y quisiera que mis pupilos sientan orgullosos de tener el profesor que tiene, y que ellos no hagan tonteras para que lleguen a la edad que llego yo y fuerte como estoy. Hablas mucho de Dios últimamente. Sí, saludo grande a mi iglesia cristiana que está en el cine ópera, un saludo grande a mi iglesia cristiana que es la Carpa de los Milagros, y frecuento los domingos y jueves, y estoy orgulloso de ser cristiano y estoy orgulloso de que Dios me haya recogido y estoy porque estoy muy muy bien. Qué bueno, Puma, y vamos a estar también con Ochoa transmitiendo la pelea. Yo creo que sí tienen que estar porque si me quieren apoyar, el viejito tiene que apoyar de esa manera, ¿no? Gracias, grande Puma.